Kaixo egunon guztioi eta ongi etorriak Zumarragako Udaletxeko Ekonomikoskuntzara. Gaur eta ia ohikoa igutzen ari den bezala, abenduak 23, kontzertu urtean zehar, kirol munduan, kirol mailan, honelako emaitza izan dituen kirolarien errekonozimendu ekitaldi bat egitera, eta pasapart eta hori ere aprobetxatuz Zumarragakin, herriarekin, nolabaiteko lotura bat, eta lan izan duen pertsonen errekonozimendua. Comenzamos. La primera persona la reconocemos, la primera deportista la reconocemos en el esquema de Atlante de Zandón. En el triatlón de invierno ha sido su campeona de España de triatlón de invierno desde las competencias de 30 y 34 años. Campeona de Euskadi absoluto de triatlón de invierno. Tercera del triatlón de invierno de Isaba Velado. Y a su vez también ha sido cuarta en el ranking nacional absoluto de triatlón de invierno. En el ámbito del duatlón es campeona del duatlón en Rivas de la Gemandi, que se da de 30 y 34 años. Y también es campeona de España del duatlón en esa misma categoría. Referente al triatlón también hay que reconocer que ha sido tercera en el mundial de Euskadi absoluto, tercera en el triatlón retro de León de Tudela, tercera en el triatlón en la Villa de Barcelona, tercera triatlón de Villa de Llaiz, segunda en el triatlón de Marcaldo, sexta en el Baman 73 de Italia y campeona de categoría S3. Y también, a falta de que salga la clasificación final del circuito Vasco Navarro, también hay que decir que podría estar en un tercer puesto. Unos logros conseguidos a lo largo del 2011 con una incorporación a esta palabra, a esta disciplina reciente, escasamente hace unos pocos años, y que desde luego también, como digo, también con ese afán de sacrificio y superación ha podido conseguir a lo largo de este 2011. Y Arturo Aguilaría, que es Gemma Hernández. A los logros conseguidos y también una especial mención
al deporte femenino, en este caso del equipo de triatlón de chicas de la Sociedad Deportiva Urola. Hay que reconocer los trofeos conseguidos como terceros o terceras en el triatlón de Leguillo, terceras también en el campeonato de Euskadi de triatlón en sprint y sus campeonas de triatlón contra el supersprint de Donostia, así como también han conseguido sus dos puestos como terceros en el triatlón del Caribe, primeros en el triatlón de Virgen Blanca y primeros también en el triatlón de Tudela. Nuestro reconocimiento, como digo, al equipo femenino de la Sociedad Deportiva Urola de Triatlón. Mercedes, Gertrude María. Guztia pixkat
gomendetuz, esan behar dago, balda tokidea degura, irrintziko dantzari, bertso eskolako arduradun, Zumarra Gaurretsuko Euskara arteko dinamizatzaileen, aurkezle lanetan, antolatzaileek eta zuzendari lanetan gaur izan dugu, santagutzitan, esatari lanak egin zakitu, hortaz aparte de bai, makine musikalak didenakon bera aurkezle dugu, bandako ekitaldetan aurkezle dugu, eta hortaz aparte baita ere Zumarra Gaurretsuko udalak antolatzen dituen hainbat ekimenetan. Eta hortaz aparte, Kirol, Nakoan eta Kirol munduan, Kirol gurutzeak eta egunginak horrelako mentirazterketetan antzuelatze lanak izan ditugu eta Euskal Herri taldearekin hainbat eta hainbat kolaboratzaile lan egin izan ditu. Herriarekiko zure lankidetza eskatuz, mesedez Gorka, gerturatu zaitez. Bai, vale.